Esta es la página de Mucho Zurrón, de Mucho Zurrón. Bueno, amigos de la página de Mucho Zurrón, cordial saludo, espero que logren ver la imagen que estoy tratando de mostrar. La sede de Sintra Inquigás, lo que era antiguamente Sintra Fercol. Estamos en la transversal 55, calle 56, entre carreras 20 y 21. Acá hay un parquecito que está bastante arbolizado. Para acá la vía que nos lleva al centro comercial San Silvestre. Este parquecito folclóricamente lo llaman la sede de los que están esperando las utilidades de Foncoeco. Foncoeco, ¿no? Y le dicen el parque de los de Foncoeco. Y aquí recordándoles nuestra Sintra Inquigás, antiguo sindicato de fertilizantes. Una historia muy larga por contar de Sintra Fercol, que a nadie se le ha tomado el tiempo para escribirla. Esto es una historia de más de 50 años. Lo que se hizo con Sintra Fercol, esto no tiene justificación, porque eso fue un abandono a una gran empresa de fertilizantes que hoy, precisamente hoy, en este gobierno se ven las esperanzas para la gente del campo, porque son los campesinos los que nos traen el alimento a nuestra mesa, los que ellos lo que siembran, los que nos dan el pan de cada día, el alimento diario. Nuestro mensaje final: si no eres parte del problema, intenta ser parte de la solución. Si no eres parte del problema, intenta ser parte de la solución. Necesitamos mucho amor por nuestra Barranca Bermeja y mucho amor por toda Colombia. Los invito a que me regalen el saludo, a que nos compartan este video y que vean la sede de lo que fue Sintra Fercol, hoy Sintra Inquigás. Me voy a abrir un poquito para que vean hacia ese costado. Este es el parque de Torcoroma. Allá al fondo el edificio que fue el antiguo colegio universitario. Chao, chao, muchas gracias. Esta es la página de Mucho Zurrón. Esta es la página de Mucho Zurrón, de Mucho Zurrón.